Okay. Okay, everybody, good morning. Welcome to the English class. Everybody, let's check page. Open your student book, page 51. Okay, on page 51, you have this exercise. Okay, everybody, pay attention. Look at, please, the screen. Mire la pantallita. Look at the screen. Okay. You have this exercise, okay? Remember, this exercise is for the last Friday. Remember, student, in this exercise, you write, please, the temperature and adjective. Temperature es la temperatura de cada ciudad y adjective es el adjetivo, la palabrita de aquí, que le denota a cada una de estas ciudades according to the reading, de acuerdo a la, according to the audio, okay? Help me, please, Miss. Mr. Mateo Pico, what is the temperature in New York? What is the temperature? Microphone. Micrófono, mijo. No todavía. Ok. Miss Camila. Camila Spin. What is the temperature in New York? Microphone, miss. 32 degrees. Don't forget, degree son grados centígrados, no significa degree título, ¿no? En esta ocasión son los grados centígrados, degree. Ok, no me cierres hasta cuando yo te diga, ok. Mr. Ulyauri, Ulyauri, repeat please. What is the temperature in New York? 32 degrees. What is the adjective? What is the weather? Sunny. It's sunny, perfect. Thank you. Cierre nomás, por favor, que se escuche otra cuestión abajo. Ok, Mr. Yari. In New York, is the temperature is 32 degrees. And is sunny. Y está soleado. Ok, Sheila. Thank you, Mr. Sheila. What is the temperature in Tokyo? 24 degrees. Ok, in Tokyo is 24. Ok, Sheila. What is the weather? ¿Cuál es el clima? Windy. Windy. It is windy. Perfect. Alejandra Murillo. Next. Seoul. What is the temperature in Seoul? 29 degrees. What is the temperature? Victoria. 19 degrees. What is the weather? Cloudy. Cloudy. It is cloudy. It is. Remember, please, the personal pronoun of the city is it. It is cloudy. Okay? Let's check. Algunos me habían mandado el adjetivo arriba. En temperature me habían puesto sunny. Por eso lea bien. Si dice temperature, es la temperatura en grados centígrados. Y si dice adjetivo, obviamente es el clima, ¿no? Sunny, windy, cloudy. Don't forget sunny, soleado. Windy, ventoso. Cloudy, nublado. Okay, don't forget everybody. Repeat please, sunny, en su cabecita nomás. Sunny, windy, cloudy. Okay, thank you so much. Let's check. Les recuerdo que cuando coge esos libritos deben estar completamente llenos y perfectamente escritos, ¿no? Recuerde que ahí también hay puntos que yo iré poniendo con el sello. Por eso le hago corregir para que usted tenga corregido esto. Okay, everybody, let's continue with class. In unit number 5, okay. In the unit number 5, student, you have the reading. Okay, the reading about the, you have a reading. Usted tiene una lecturita acerca de qué, de Happy in the Rain. Okay, Happy in the Rain. After that, usted ya escuchó, el día de hoy tiene que poner el video. Yo le he mandado el video entre Lizzie and Henry y usted puede ver cómo van intercambiando el la pronunciación, los signos ortográficos y todo. Okay, let's continue with this. Okay, after that, in your English notebook, you have this exercise. Okay, abajo de la lectura, page 52, you have an exercise. Usted tiene este ejercicio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? Complete. Okay, everybody. Okay. Okay, student. In this exercise, you complete using weather, usando el clima, and you can use season, ocupando las estaciones. Season, no station. Season, please, don't forget. Okay, read, please, Solange. Help me, please, read.
Read, please, this. Lea esto, por favor, Solángel. El volumen, mi... Rainy. Ok, Samantha Viles, help me, please, read. Rain, sunny, rainy, sunny, snowy, clear, windy. Ok, thank you. No, thank you. Ok, that is weather. Este es el clima. Rainy, sunny, snowy, clear, windy. Ok, listen please, Miss Kenji. What is the meaning of rainy? Lluvioso. Lluvioso. Sunny. Soleado. Snowy. Snowy. Cuando cae, nieve. Nevado. Nevando. Clear, nevando. Clear, limpio. Cuando está el ambiente limpiecito. Windy. Windy. Ventoso. Cuando hay mucho viento. Recuerde que wind es viento, pero cuando dice windy es ventoso. No se olvide, por favor. Yo les mandé a memorizar el vocabulario, pero parece que no lo han hecho. Ok, according to this student, everybody pay attention. You have this dialogue and complete using weather and season. Donde usted ve weather, usted tiene que aplicar cualquiera de esto, ¿sí? Y donde diga season, usted tiene las cuatro estaciones. Y acá abajo, pues, completaremos con este word called dry and wet. Ok, let's check. Miss Yambay and Kelly Cabrera, help me please. Miss Yambay. A, Kelly, B. Ok, Miss Yambay. Michelle, micrófono. Michelle. Kelly, micrófono. Ok, hurry up, Mrs. Apure. Do you like snowy days? Miss? Do you like a snowy day? ¿Le gusta el clima donde cae nieve en estos días de nieve, Miss? Miss Cabrera. Miss Cabrera, ¿te gusta sí o no? Do you like a snowy days? Ok, Mr. Vallejos, help me please. Mr. Vallejos, is there? Yes. Yeah, ok. Do you like a snowy days? Yes, I like this. Yes, I do. Yes, I do or yes, I like. Okay, yes, I do. Continue, Miss. Do you prefer spring or summer? Or summer. Mm-hmm. Mister, do you prefer spring or summer? I like summer. I like summer. Perfect. Next, Miss. What is the weather in your city like? Remember, please, like is como. ¿Cómo es el clima en tu ciudad? What is the weather in your city like? Significa, está preguntando, ¿cuál es el clima en tu ciudad? Mr. Vallejos. It's cold in my city. Yes, it's cold in my city. En estos días no estamos muy, mucho frío. Ok, perfect, excellent. Se han ganado 5 points. Excellent, Mr. Ok, complete please in your English notebook. Vamos a completar en sus libros, page 52, exercise role play. Es un role play, es una actuación, ¿ok? Puede copiar estos que están aquí o puede copiar los que usted desee, ¿ok? Another example, ¿ok? Mateo Bravo, Katrina, help me please. Katrina, question, ¿ok? Change, Mateo, change, please. El hecho que está vacía. Voy a copiar esto, ¿no? Katrina. Do you like? Pero selecciona. Do you like raining? Days. Raining. Mm-hmm. Excellent. Do you like rainy days, Mateo? Yes, I like. Yeah, remember, please, you can use negative. No, I don't. Okay? Okay. Yes, I do. Katrina. Do you prefer? Do you prefer spring or fall section? Yeah, do you prefer, puedes escoger los que no están ahí, winter or fall season, ok, Mateo? I like winter. No, tienes que escoger los dos que te dijo acá.
Ya, déjele, no le raye. Algunos están ocupando. Yo ayer ocupando, le pregunto, ¿sí? Porque a mí me dijo la vecina del... No de sé al lado del tío Marcial. Por favor, los micrófonos. Yo no sé quién es la persona que está hablando. Jóvenes, por favor, silencien. Thank you. Ok, next. Último ejemplo, sí, vamos con... ok, Miss Villa Gómez. Miss Emily Llanes. Ok, Miss Villa Gómez, begin, please. Ojo, Emily, las respuestas. Ok, Miss Villa Gómez. Do you like that days? Do you like windy days? Excellent. Do you like windy days, Miss Llanes? No, I don't. Excellent, muy bien. A nadie nos gusta los días fríos. Ok, next. Do you prefer fall or winter? Or winter? Do you like prefer fall or winter, Miss Llanes? I like fall. Okay, thank you, Miss. What's the weather in the your city like? It's warm in my city. Yeah, it's wet in my city. Está húmedo de la lluvia, ¿no? It's wet in my city. Excellent. Very good, Mrs. Thank you so much, Villa Gómez. Yanes. Perfect. Listo. Okay, let's continue. Okay, everybody, let's copy, please. Okay, finish. Terminó. Okay, remember, please, copy, please, this example, or you can use these examples. O puede usar estos ejemplos. You can use this example. Okay. Excellent. Next. Next class, please, everybody, pay attention. Por favor, trate de no tocar la pantallita con los que usan el teléfono. Ok, vamos a esta clase, jóvenes, y sí les pido que por favor pongan mucha atención porque es una clase nueva. Ok, everybody, please, on page 53, en la página 53, you can find about enough and to. Aquí vamos a encontrar lo que significa enough y lo que significa to. Estos dos, enough versus to, significan que vamos a indicar el grado de cantidad. Enough significa suficiente y to significa muy o demasiado. ¿Ok? Aquí les he hecho un cuadrito que luego les voy a mandar por para que copien en su cuaderno. No ahorita porque va a ser complicado hacer eso. Pero miren acá la pizarra de aquí de mí. Yeah. ¿Ok? Enough versus to. Two. What is the meaning to? Demasiado o muy. What is the meaning enough? Suficiente. To es una forma de decir las cosas de forma negativa. Enough, en cambio, es algo positivo. ¿Ok? ¿Qué se utiliza? ¿Para cuándo se utiliza eso? Para cuando nosotros queramos decir un grado de cantidad. ¿Para quiénes? Se utilizan con adjectives, nouns, and adverbs. ¿Ok? Tenga en cuenta esto. El enough y to van a usarse con sustantivos, adjetivos o adverbios. Recuerde que un adjetivo es una cualidad que yo le doy al sustantivo. Una cualidad, un detalle. El sustantivo es el nombre de animales, personas y cosas. Y los adverbios son los que modifican o complementan al verbo. Bueno, eso ya Rosita les enseñó, en la escuela ya les enseñaron. Y solo vamos a hacerlo, pero en inglés. ¿Cuándo utilizo enough? Ojo en esto, jóvenes. ¿Cuándo utilizo enough? Enough utilizo cuando voy a poner un adjetivo adelante. El enough siempre va a ir después del adjetivo. Por ejemplo, Victoria Ruiz, help me please, read. I am full. Enough. Everybody, repeat please, enough. Yeah. Usted puede decir también enough. Enough. Usted va a encontrar como enough o enough. Cualquiera está bien. ¿Ok? Enough. I am full enough. ¿Ok, Miss? Mr. Enough. Mr. Rivera. What is the meaning? I am full enough. I am full enough. What is the meaning? Microphone. Uh-huh. Yo soy... What is the meaning? Lo suficientemente que... Full, ¿qué es full? Lleno. Cuando está usted bien lleno de comida, I am full enough. ¿Qué significa? Yo estoy lo suficientemente lleno. Recuerde que cuando pongo enough, va después del adjetivo.
Cuando pongo to, en cambio va el to primero y luego el adjetivo. ¿Ok? Cuando yo estoy lleno, ¿qué involucra eso? ¿Que usted está con hambre? No, ¿no es cierto? I am full enough quiere decir I'm not hungry, que yo no estoy hambriento. ¿Sí? Cuando yo pongo este full aquí, el contrario tiene que ir en negativa y en contrario. Por ejemplo, el contrario de full, enough. ¿Ok? I am full enough significa I'm not hungry. Quítele por favor eso que me taparon de aquí. Quítele la persona que ocupó la pantallita. Quítele por favor ese color anaranjado. No ocupe la, no mete la manito en la pantalla, sí, por si no, no me va a ayudar a la que las clases estén claras, jóvenes. Por favor. ¿Ok? Recuerde, too, muy o demasiado. Enough, suficiente. Too se utiliza para decir cosas negativas. Enough, por lo general, son para positivas. Si yo estoy full enough, quiere decir que estoy llenito, estoy bien comido. Es bueno. A lo que lo contrario, que no estoy hambriento. I'm not hungry. Vamos, a baby next. Miss Rocha, read please. Microphone, Wendy. Microphone. ¿Ok? Young to ride a car. Yeah, what is the meaning, Wendy? A baby is too young to drive a car. El bebé es demasiado joven. Joven para manejar un carro. Excellent, very good, Wendy. Un bebé es muy joven como para manejar un carro. Obviamente, claro que sí. A baby is too young to drive enough. ¿Se ve? El pongo el too cuando voy a poner adjetivo después. Pongo adjetivo primero cuando voy a poner enough. Recuerde, enough va después del adjetivo. To va primero y luego el adjetivo. I am, the baby is too young. Obvio, un bebé es muy joven para manejar. Por lo tanto, si el bebé es joven, él puede manejar, no puede manejar. Entonces vamos a hacer oraciones usando negative. Y cuando yo no soy capaz de hacer algo, utilizo can't. He is young. O sea, ¿quién? El bebé. He is young. He can drive a car. Él es joven y él no puede manejar un carro, ¿no es cierto? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien, por favor? ¿Questions? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Anthony, Johan, ok. Remember, please, don't forget, too and enough significa para indicar el grado de cantidad. ¿Sí? Este va, too, va primero y luego el adjetivo. Cuando pongo enough, primero debo poner el adjetivo y luego enough. Ok, according to these examples, no, no question. Don't forget, please, in chat, write your name and last name. Los que llegaron ahora, nombre y apellido para ver su asistencia. Ok, no en privado, en el chat general. Ok, student, listen, please, pay attention. Examples, ejemplos, por favor, póngame atención en esto, ¿sí? Tenga la bondad. Póngame atención, yo ya le mando luego. Les voy a mandar luego esta clase para que copien el cuadernito, porque este es un tema muy importante. La siguiente clase vamos a ver de comparativos y superlativos y luego haré una pequeña pruebita, ¿ok? Un workshop. Ok, student, in this, you can see, se ve aquí, adjectives. Ok, esto está en Slideshare, usted puede abrir una cuenta aquí también y va a encontrar bellezas. Ok. Listen, please. To plus adjective, adjective plus enough. Como les indicaba, primero va to y luego a un adjective. Primero va un adjective y luego enough. Así funciona la gramática de estas dos palabritas. To, recuerde que significa demasiado o muy. Too tall, muy alto. Too fat, muy gordo. Too slow, muy lento. Ok. Y si yo quiero decir lo suficientemente grande, digo big enough. Quiero decir lo suficientemente limpio, clean enough. Lo suficientemente bonito, beautiful enough. ¿Sí? Ok. Next. Ok, the example, ¿no? El mismo ejemplo que vimos hace rato. Ok. He is too young to drive a car. Él es muy joven como para manejar un carro. Por lo tanto, he is young, he can drive a car. Él no puede manejar un carro. Ok, help me please. Listen. Ok. Derek, help me please. Read the next example.
Por favor, alguien que le dejó esta cosita aquí, quítele, las personas que están ocupando la pantallita. O espérenme un ratito. A ver. ¿Sí puede quitar la persona que dejó eso? ¿Sí, jóvenes? Ayúdenme con eso. Recuerde que tengo un poco tiempo acá, por favor. Okay. Ya, yeah, okay. Okay, student. Okay. Derek, okay, help me please read. I'm too short to play basketball. Okay, repeat, sorry, mister. I'm too short to play basketball. Okay, Derek, what is the meaning? Soy muy pequeño para jugar. Ya, soy muy pequeño para jugar básquetbol. ¿Cómo quedaría si usted dice, soy alto, yo no soy alto, soy pequeño, perdón, y no puedo jugar básquetbol? ¿Cómo quedaría? Similar to the example. I'm short. I'm not enough tall to play basketball. No, student. I'm short, soy pequeño. I can play basketball. Soy pequeño y no puedo jugar basketball. Ok, como hicimos hace rato. Ok, thank you. Mr. Danilo Orozco, next please read. Next example. The coffee is too hot to drink. Ok, what is the meaning, Mr. Orozco? The coffee is too hot to drink. El café es demasiado caliente para tomárselo. Excelente. ¿Cómo quedaría? El café está caliente, yo no puedo tomarlo. The coffee is hot. Ya no le ponga esto. The coffee is hot. I can drink it. No puedo beber. Ok, Miss. Ok, Kelly, read please. Kelly Cabrera, read. The car is too expensive to buy. Yeah, what is the meaning? The car is too expensive to buy. El carro es muy caro. Muy caro. Es muy caro para comprarlo. Comprarlo. Perfect. Excellent. Okay, por lo tanto, the car is expensive. I can buy. El carro es caro, no puedo comprarlo. Perfect. Okay, Mr. Paul Wananga, read please next. The weather is too cold to go out. Okay, Paul, what is the meaning? The weather is too cold to go out. ¿El clima? El clima es demasiado frío. ¿Para? Para salir. Excellent, very good, Paulito. Muy bien, por lo tanto, the weather is cold, I can't go out. El clima está frío, no puedo salir. Perfect, excellent. Okay, Mr. Joyce, read please next. Okay, Joyce, espéreme un ratito. Ahora vamos adjective plus enough. Ahora voy a poner primero el adjetivo y luego el enough para decir lo suficientemente grande, alto, pequeño, corto. Okay, listen please, Joyce. He is tall enough to play basketball. Excellent. Excellent, Joyce. What is the meaning? He is tall enough to play basketball. Él es muy pequeño para jugar básquet. No, he's tall. He's tall. No. Alto. Alto, muy bien. Él es lo suficientemente alto, ¿para qué? Para jugar básquet. Excellent. Ok, Mr. Torres, read the puzzle. Puzzle, el rompecabezas. The puzzle. Israel. Read. Ok, Anthony Lucero. Anthony Lucero, read, please. No. Ok, Michelle Yambay, read, please. The puzzle is easy enough to do. Ok, what is the meaning? The puzzle is easy enough to do.
¿El rompecabezas es suficientemente fácil para hacerlo? Excelente. Por favor, no me raye la pantalla. ¿Quién está rayando la pantalla? Quítele eso, por favor. Ok, perfect, Michelle. Thank you. De paso, Liz dice enough to do. ¿Sí ve? Primero puesto easy, que viene siendo adjetivo, más enough. El rompecabezas es lo suficientemente fácil para armarlo, para hacerlo. ¿Ok? Excellent, Miss. Thank you so much. Next, Sheila Ordóñez. Please help me. Ok, Mr. Calderón. The problem is easy enough to solve. To solve. The problem is easy enough. Easy enough. Ok, Sheila, what is the meaning? Por favor, no raye la pantalla. Ok, the problem is easy enough to solve. El problema es lo suficientemente fácil para resolverlo. El problema está lo suficientemente fácil para resolverlo. ¿Se ve? El uso del enough va después del adjetivo. Ok, Gerald. Retírele, por favor. Yo no sé quién rayó la pantalla, jóvenes. Ya, gracias. Es que están usando teléfono y les entiendo porque a veces quieren ampliar y la rayan. ¿Ok? Get out. A cat. The cat is brave. Brave. The cat is brave enough to catch a mouse. A cat is brave. Brave is an adjective, valiente. El gato es lo suficientemente valiente para atrapar un gato. Gato, un ratón, mouse, ¿un ratón? No gato. Ok, a cat is brave. Ok. Next, please, Miss Murillo. Read. His English is good enough to talk to tourists. Tourists. Okay, very good. His English is good enough to talk to tourists. Okay, su inglés es muy lo suficientemente bueno para qué? Para hablar a los turistas. Okay, este enough, enough es positivo porque al saber buen inglés, pues habla con los turistas. Aquí es lo suficientemente valiente, sí, es positivo. ¿Para qué? Para agarrar los ratones. ¿Se ve? Mientras que el to, que vimos hacia adelante, primero va to y luego el adjetivo. The weather is too cold to go out. ¿Ok? Ok, students. Espero que haya entendido. Le voy a enviar más ejemplos el día de hoy para que ustedes solo copien el cuaderno, pero vaya practicando como hicimos en este momento. Ok, espérenme un ratito. Ok, don't forget, students, Thursday. Next, tomorrow, you have the, tomorrow, this class. Okay, student, for tomorrow, you have natural science, ¿no? Para mañana el deber de naturales. Y el viernes tiene que entregarme la exposición y hacerme la corrección del workshop, del taller que hicimos la semana anterior. Entonces yo ya le mandé las respuestas correctas. Tenga la bondad de copiar los aciertos que usted tuvo bien y los que hizo incorrecto, tenga la bondad de hacer la corrección de esos. ¿Ok? Tiene que enviarme. No necesita enviarme, tiene que tener en el cuaderno. Cuando yo recoja ya todos los deberes, veré que en la fecha 24 de abril está hecha la corrección del taller. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta que quede por ahí sueltita? No. ¿No? No, teacher. Ya, listo, student. Thank you for your attention. See you next class. Recuerde que ahí hay un número telefónico. Puede llamarme las veces que quiera. No importa si es algo simple.